Luego otra perla, otra joya, otra gema caída precisamente de las manos de Andrés Martínez, nuestro buen amigo de los sublimes en Twitter, que ha dejado entender que ya hay filtraciones acerca de quién será el encargado de sustituir lógicamente a Casemiro en el partido de vuelta frente al PSG, que junto con Mendy será la segunda gran ausencia del equipo en un encuentro que para mí es definitivamente el más importante probablemente de la temporada. Comentan precisamente que Toni Kroos o Fede Valverde podrían ser los candidatos a suplir a Casemiro. Yo dejadme que os diga una cosa, no me gusta ninguno. No me gusta ninguno para ese puesto. Toni Kroos no es un número 5, vamos a hablar honestamente, no es un número 5. Y para una vez que hizo de número 5 frente al Atlético de Madrid, nos cascaron 7 goles. Con lo cual, vamos, si no recuerdo mal, en aquel infastuoso partido de pretemporada frente al Atlético de Madrid, que en Estados Unidos, creo que era Kroos el que estaba de 5, y además eso fue precisamente lo que motivó que Casemiro precisamente ese año acortara sus vacaciones para venir a ayudar al Real Madrid, porque obviamente le necesitaban. Y luego Fede Valverde, el problema es que pierde gran parte de sus prestaciones jugando en una posición tan atrasada, un jugador que es box to box, evidentemente se pierde el otro 50% de buenas prestaciones que te puede dar a la hora de estirar al equipo y sacarlo con el balón jugado. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero alguno de estos dos seguramente va a caer. No va a ser un Antonio Blanco, no va a ser nunca Camavinga y no va a ser ningún otro.